Durante 3 minutos, el asambleísta Homero Castañer, de la provincia de Cañar, por Alianza País, argumentará las razones por las cuales pide que se modifique la agenda de esta sesión 458. Como miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político y en representación del Bloque de Acuerdo por el Cambio, ante los hechos suscitados en los últimos días, donde ha habido una serie de allanamientos y detenciones hechos por la Policía Nacional, por orden de la Fiscalía General del Estado, hemos decidido actuar de manera frontal contra los actos de corrupción hechos en los contratos por Odebrecht y las instituciones del Estado. Y voy a hacer una analogía, el por qué pido este proyecto de resolución sea aprobado. ¿Cómo es posible? Señor asambleísta, estamos en el tema del cambio del orden del día, si es tan gentil. Estoy yendo a explicar por qué estoy pidiendo el cambio del orden del día. Listo, gracias, señor asambleísta. ¿Cómo es posible? Queremos hacer una muy puntual corrección. Se trata del asambleísta Homero Castañer, de la provincia de Cañar, por la alianza Creo Suma. Escuchamos su intervención. Administrativo, robe el jefe financiero y el gerente nos venga a decir que no ha sabido nada. Si los ecuatorianos le pagamos un sueldo al vicepresidente de la República para que supervise y controle la administración de los recursos que tenía a su cargo. El vicepresidente de la República estaba a cargo de los sectores estratégicos donde se han encontrado actos de corrupción. ¿Cómo es posible que su tío haya sido el intermediario de las negociaciones entre las instituciones públicas y Odebrecht, recibiendo coimas y sobornos que fueron denunciados desde el 2015, nos venga a decir que no sabía nada? Este trabajo no se hace sin palancas, sin auspiciantes, sin compadres poderosos. Por ello, amparado en el artículo 120 de la Constitución de la República, y el artículo 9 y artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitamos se resuelva la comparecencia del ingeniero Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la República del Ecuador, a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, para que informe sobre los hechos que están en investigación y colabore de manera urgente para que estos sean aclarados. Esto, más allá de un tema político, es un tema de salud ética del país. Aún más cuando un gobierno empieza su periodo, debe demostrar con hechos reales que quiere luchar frontalmente contra la corrupción. Pido el apoyo a ustedes y recordemos, estimados asambleístas, que más allá de mayorías o minorías, ¿qué le dijimos a la gente en campaña cuando recorrimos calles y plazas? Recordemos que el trabajo de fiscalización es responsabilidad de todos. Es hora de sintonizarnos con lo que quiere la mayoría del pueblo ecuatoriano, que es transparencia y decencia en la política. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.